tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Muchas Gracias, Jugadores. Estamos de nuevo, Tincho, en esta mañanita de sábado. Estaremos casi rumbo al mediodía, casi hasta el mediodía. Ya pasamos por la Copa de Oro o el Mundialito, como le quieras decir, del 80. Ya vimos al Peñarol campeón del 87, la última Libertadores del Carbonero. ¿Y hoy qué? Y hoy, sabés que venía rumbo a Funfun, veo el pizarrón de la puerta, ¿no? Sobre la calle Soriano, ahí entre Río Branco y Convención. ¿Y qué decía la pizarra? Nacional 88, decía, ¿no? Y fueron una cantidad de recuerdos, de imágenes. De ese estadio repleto en la final con Newell's, en la que Nacional lo pasó por arriba, de las atajadas de Seré, de los goles de cabeza que fueron pila. Y bueno, y eso es lo que tendremos hoy, ¿qué te parece? ¿Y a quién tenemos de invitado? Jorge Seré, ¿no? Un jugador que en los partidos como locatario no trabajó tanto como si lo hizo en los de visitantes, lo va a contar, que se proyectó hacia la final intercontinental, que más adelante otro día estaremos repasando, pero que empezó a ser un nombre en Nacional en esa campaña en la Copa Libertadores. ¿Vamos a buscarlo? Vamos a buscarlo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué? Bárbaro, bienvenido. Bien. Muchas gracias, igual. Ya que vamos a hablar de la Copa del 88, Jorge Superman Seré, ¿está bien? Sí, es lo que acostumbraban decirme. Y bueno, pero es un como que un sobrenombre que no me gustó nunca llevarlo conmigo porque no me sentí identificado. O sea, Superman es como que un ser de otro planeta, con superpoderes, o sea, que gana siempre. Y cuando me lo pusieron fue en una tajada obviamente muy linda, pero todavía no habíamos ganado nada, ¿no? Y después, claro, cuando se dieron todos los penales de Tokio, ahí trascendió más. Y me quisieron hacer notas disfrazado de Superman. No, nunca hubiera llegado a eso, ¿eh? No, en serio. A ver, un periodista, Tilio Garrido, en ese momento trabajaba en el diario Últimas Noticias. Claro. Me quiso convencer. Con el calzón rojo, ¿no? Todo. Claro, porque además me decía, mirá, en Buenos Aires en el gráfico los jugadores se disfrazan de lo que, viste, de acuerdo al sobrenombre. Yo le dije, mirá, si me hubiera puesto otra cosa, capaz que lo hago. Pero Superman no. E incluso me ha pasado, pero esto sí, cientos de veces, de que viene alguien y me dice, ¿me hace un autógrafo? Le digo, sí. Me dice, poneme Jorge Superman. No, Superman. Jamás. Si vos ves una firma mía que diga Superman al lado, no es mía. Esto es chincha. Pero evidentemente me acompañó ese sobrenombre durante el resto de mi carrera, para la gente más que nada, ¿no? Claro. O sea, pero nunca un compañero me dijo Superman, ¿entendés? O sea, el sobrenombre mío era Gordo, que desde que empecé a jugar al fútbol, o sea, era Gordo y después quedó en alguno, y cuando ya sobre el final era Pelado, ¿entendés? O sea, imagínate Gordo y Pelado. Escuchá, Gordo y Pelado, y le decía que no a Superman. Claro, sí, definitivamente. La verdad que fui un nabo, ¿no? Tenía que haber quedado con eso. Bueno, qué recuerdos, ¿no? Porque además, siempre lo hablamos, pasan los años, la cosa se agranda, se cumplieron 25 años, además, hace no mucho. Y como además no vienen otras copas, esa toma cada vez más tamaño. Lo que pasa que en el momento que nosotros conseguimos eso, más allá de, obviamente, la alegría y lo difícil que es, venís de épocas donde tanto Nacional como Peñarol conseguían Copas Libertadores, Intercontinentales, bastante seguido. Entonces, bueno, esta como que más allá que Nacional hacía 8 años que no la obtenía, como que era una más, ¿no? Pero fueron pasando los años y cada vez lo ves como algo más difícil. Yo te diría que hoy ser campeón de América, más allá que son la misma cantidad de partidos, porque hay una cosa que es real. Cuando empieza la Libertadores, en el año 60, Peñarol creo que sale campeón de América con 7 partidos. Que vale igual, pero eran 7 partidos. Y nosotros jugamos 14, y que son los mismos 14 creo que se juegan ahora. Yo creo que en algún momento algún equipo uruguayo va a salir campeón de América de vuelta. Lo que me parece que nunca más salimos campeones del mundo. ¿Vos sabés que cuando pienso en ese equipo del 88, y capaz que esta pregunta sirve como pie para ir metiéndonos en las imágenes de la campaña, siempre recuerdo una frase de Carlos Muñoz en un relato, creo que en la final, que dice, este Nacional de espalda con espalda, ¿no? Es decir, tratando de transmitir la idea de que era un equipo sacrificado, humilde ante todo, y que sobre eso construía. ¿Va por ahí? Solidario, totalmente. Lo que pasa es que Nacional venía de años complicadísimos. Ya no a nivel internacional, a nivel local. Nacional venía de perder un campeonato en el año 87 con Defensor,
bastante complicado, había tenido... 86 una... con Peñarol. Claro, con Peñarol en pero 86. En ese 87 tuvo un partido que estaba Marcarián de técnico y pierde 6-1 con Progreso. O sea, Nacional ese año tuvo a tres técnicos. Alguna liguilla que se escapa en el medio también. Claro, entonces cuando Nacional se arma para el 88, como que nadie pensaba, ¿no? Que era un equipo como para pelear una Copa Internacional. Era para tratar de ver si podíamos ganar algo a nivel local. Y la realidad es que tuvimos una Supercopa buena. Le ganamos a un muy buen equipo en ese momento como era el Flamengo, y nos dimos cuenta que podíamos pelear contra cualquiera haciendo las cosas que sabíamos y no haciendo las que no sabíamos. Eso creo que es una de las similitudes que podemos tener hoy con la selección uruguaya, ¿verdad? O sea, yo creo que el gran mérito de Uruguay hoy es no querer hacer cosas que no puede. Hace muy bien lo que puede. Y yo creo que en ese momento... Nosotros hacíamos muy bien lo que podíamos y no intentábamos hacer lo que no sabíamos. Vimos el debut con Wander, 0-0 una noche en el Centenario. Horrible. Y ahora el 2-0 al América de Cali. No confundir con lo que pasa en semifinal. Esto sí. Es por la serie contra los colombianos en Montevideo. Sí, aparte el América venía... A ver, yo creo que antes de esa Copa, si vos preguntabas cuál era el favorito, te iban a decir América de Cali. Venía claro. De perder tres finales consecutivas y estaba cada vez mejor. Gastaba mucha guita. Claro. Estaba cada vez mejor. Entonces, nosotros creo que estamos viendo ahora las imágenes, ¿no? Revelés y Pinocho. Yo no me acuerdo si jugué ese partido. Porque prácticamente no me llegaron. Ahí está. Creo que es la primera vez que aparezco en claro, la pantalla. Claro. Y no sé si no es la única. Entonces, Nacional se supo hacer muy fuerte acá en el Centenario. Este partido con Millonarios que lo ganamos muy bien. Nos permitió una tranquilidad... grande, porque luego después con el partido que viene después con Wander ya viajamos clasificado a Colombia. Y como te decía, hay veces que circunstancias, pequeñas circunstancias, te hacen cambiar la cabeza, ¿no? O sea, de ver que un equipo es muy difícil o te da esa sensación de imbatible, cuando competís con ellos te das cuenta que estás a la par. Y eso no te pasa siempre. Mirá que te... No sé, por lo menos a mí me ha tocado jugar contra equipos brasileros que decís, pa, no pasa la mitad de la cancha. No pasa la mitad de la cancha. Cuando pasas del medio de la cancha te la sacan y los tenés 23 millones de minutos arriba tuyo. Bueno, yo creo que no es el caso de este Nacional. Yo creo que hicimos contra grandes equipos muy buenos partidos y obtuvimos muy buenos resultados. Acá le ganan 4-1 Millonarios, dos goles de Lemos. Uno de Cardacho, otro del Pato Castro. Y después viene Wander, que va a ser un partido importante para la clasificación y para viajar a Colombia ya tranquilo, decías recién. Sí, sí, por eso te digo, los empezamos muy mal jugando contra Wanderers en el estadio, pero después le ganamos a los dos colombianos. Y yo creo que este partido que está ahora con Wanderers era un partido... clave. Wander tenía muy buen equipo. El segundo Wander es este, ¿no? ¿Eh? El segundo partido con Wander. Claro, el segundo partido con Wander. Pero Wander era muy buen equipo. ¿Es el pelado Peña que va por Peña, allá? Sí, y uno el de los grandes... El loco Acosta es el del tiro libre, ¿no? ¿Eh? El loco Acosta es el que tira el tiro sí, libre ahora. Y estaba el Pato Cabanilla. Esa me parece que fue para la foto. Iba fuera. La Superman nace ahí o más adelante. Pero más adelante, esta, por ¿no? ejemplo, esta jugada, si vos me decís, yo nunca la había visto. Claro. No, más adelante. Más adelante, contra América de Cali. En la... atajada quizás más estéticamente más linda que hice claro. En mi vida, ¿no? ¿Un tiro libre es un remate a distancia? Un tiro libre contra América de Cali, contra Bataglia, que, digamos, siendo derecho... ¿Viste cuando te dicen, es para un zurdo? Sí. Bueno, él era derecho, en vez de tirármela por arriba de la barrera, que era lo que yo pensaba que iba a pasar, me la tira a mi palo. Yo había dado el paso hacia el medio... vuelvo y cuando me tiro, no sé, por inconsciente o por qué, agarro la pelota, no una pelota para tirarla al córner. Claro. Sin embargo, yo volé y quedé con la pelota, ¿no? Y bueno, ahí fue como que Muñoz, después me enteré, ¿no? Me puso Superman. Y bueno, al otro día estaban las fotos en los diarios colombianos con la foto de la tajada. Y hablando de que hacía mucho tiempo que no se veía una tajada de ese tipo, porque
volar y sacarla del ángulo está, es válido, lo hace mucho, pero quedarse con la pelota era medio complicado, ¿no? Y acá vino el partido, el chiste, ¿no? Porque esto la verdad que sí que fue un chiste. No podíamos con las piernas, yo no sé si es que viajamos, que entramos a la cancha desconcentrados. Acá nunca le agarramos la vuelta al partido. Y bueno, perdimos 6-1. Creo que fue lo mejor que nos pudo pasar viendo el final. Claro, pero en ese momento te puedo asegurar que... Claro, ¿cómo fue levantarse de ese...? No, claro, porque aparte, viste, cuando decís vamos clasificados, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, las cosas que nos dijo Fleita después de partido... ¿Se pueden repetir? Y a ver, no, imagínate todas las cosas feas que te pueda decir alguien. Mirá este gol de Lasarte en contra. Es increíble este gol en contra. Es un blooper. O sea, todas las cosas que te pueda decir alguien... Además... A ver, Fleitas tenía una forma de hablar bastante complicada, ¿no? Que no medía hasta dónde de repente te respetaba o no te respetaba. Claro. Pero creo que en ese momento estaba bien. O sea, éramos todos jugadores grandes, no había nenes, ¿viste? O sea, y está bueno que te digan todo eso y que vos salgas con una calentura de esa charla. Que te haga dar cuenta de lo que estás jugando. Y ahí vinimos a jugar con América, ya estábamos los dos clasificados. Claro. Y bueno, creo que ya la actitud del equipo fue otra. Ahí está, vos lo ves, estuvimos cerca, creo que terminamos 0-0 este partido. Pero estuvimos... Terminó así, 0-0. Ahí está. 0-0 terminó. Claro. Peleando, ¿no? Hasta el final, yo qué sé... contra un equipo que más allá que estuviera clasificado, era un grande que necesitaba, además como local, permanentemente ganar, ¿no? Un Paco el Guerrero al que después volverían con una historia mucho más linda de contar, pero que todavía estaban en primera. Ahora, vos sabés que lo que me estoy dando cuenta es que no me acordaba, ¿no? Que erramos penal contra América acá en el estadio y erramos otro allá. Claro. No me acordaba de eso. Y además ahí, o sea, tuvieron por lo menos 3 o 4 clarísimas de esa noche. Esta primera fase que... Esta pelota se la trajo a Battaglia, pero no es la que termina. La del apodo. Claro. Esta que viste recién es una muy buena atajada, pero común, digamos. Hay miles de esas atajadas todos los días. Más allá de esta primera fase del equipo que se construía, yo te comentaba hace un rato, leyendo el libro de Nacional del 88, muy recomendable además para los hinchas de Nacional, cómo recorre todo aquello. Fue un año que empezó muy complicado, con Fleitas peleándose con Carrasco, que termina fuera del plantel, con una gira en Centroamérica con muchísimas dificultades, viajando en ómnibus, con ustedes haciendo vaquita para algunas cosas. Fue un arranque dificilísimo. A ver, el tema de Fleitas con Carrasco no lo sé. Yo no estaba en el plantel, o sea, Nacional juega. Yo firmo contrato con Nacional antes de empezar la liguilla, pero no la podía jugar porque era jugador de... Claro. Venía a ser jugador de Danubio. Nacional juega la liguilla, ahí clasifica en el último partido para Libertadores y yo recién después de eso me incorporo. Y ya Carrasco no estaba. Ya no estaba. O sea, que yo de lo que haya pasado entre ellos no tengo ni idea. Después sí... De la gira a Centroamérica, fue una gira donde, es como todo, ¿no? Visto después todo lo que pasó, decís qué bueno que fue tener esa gira. Claro. Pero en ese momento estaba yendo, me acuerdo que cobrábamos $5 de viático por día y estuvimos un mes en Centroamérica, jugamos 7 partidos, o sea, por ahí jugábamos hoy, pasaban 4 o 5 días que no jugábamos. En lugares lógicos, Sí, sí. No estábamos en pensiones, pero tampoco pero estábamos... Del 5 estrellas. No. ¿A las 3 estrellas llegábamos? Ahí, pegabas en el palo, sí. Y la comida, 2 estrellas y media. Pero ves, por ejemplo, en Honduras jugamos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, y ese trayecto... Ese viaje. En ómnibus, ¿no? O sea, no era en avión. Y bueno, jugamos en Salvador... Y tuvimos que entrenar entre tanque de guerra. En ese momento había guerrilla en Salvador. Claro. Y fuimos a un predio ahí que había y estaban los tanques y estaban los milicos con la... No, que incluso jugamos ese partido y a los, no sé, 20 minutos, ponele, de partido, apagón.
en el estadio. Y nosotros nos juntamos todos en el medio de la cancha y dijimos, nos matan a todos. Atentado, dijiste. No, no, pero es que no, claro, era serio, lo que, claro, lo que pensaba, ¿no? O sea, entonces no es que fuimos a pasear, ya te digo, cobrábamos dos mangos y jugábamos contra selecciones, porque jugábamos contra la selección de Honduras, la selección de Guatemala, la selección de El Salvador. Y después jugamos contra el, creo que era la Juelense de Costa Rica, no jugamos contra la selección de Costa Rica. Jugamos 5 o 6 partidos. Pero claro, eso te lleva a conocerte con los compañeros, porque Nacional tenía un plantel donde habían quedado, ponele, no sé, 10, 12 del año anterior, de los años anteriores, golpeadísimos, porque los resultados no eran buenos, y vinimos a esos 7 de afuera. Entonces, claro, vos necesitás para armar un buen grupo, necesitás conocerte. Y este viaje, ese viaje, fue muy bueno en ese sentido porque nos ayudó a ir conociéndonos, a ver los retines de cada uno. O sea, porque no somos todos. ¿Viste cuando te dicen qué gran grupo? Esto, ¿viste? Los grandes grupos también hay de todo. Lo que pasa es que no somos todos fenómenos, somos todos buenos, somos todos amigos, somos todos solidarios. Somos como cada uno, como pasa en cualquier lugar, en cualquier laburo. Pero sí aprender a entender que el otro ese día tiene un mal día, que te contestó mal de repente porque tuvo un problema, que si ves a uno que está con la cara mal, decís qué te pasó, porque mirá que era época donde no había celulares, no es que estaba con el teléfono. Sí, ¿qué hacés, mi amor? ¿Cómo andás? Bien, te mando un WhatsApp, mandame una foto. Estás lejos de todo. No existía la computadora, no existía nada, ¿entendés? O sea, para llamar a Montevideo y hablar con tu familia... ¿Desde Centroamérica? Yo tenía a mi hijo, en ese momento tenía 8 meses. Imagínate, un mes separado de mi hijo, 8 meses. Y que no podés llamar todos los días por teléfono. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? No, decía, pa, hoy llamo, pará, me voy a gastar 25, 30 dólares. ¿Con de repente, 5 por día aparte? Sí, pero es que era así. Claro. Y no era yo, éramos todos. Sí, ¿entendés? Claro. Entonces, todas esas cosas... Hoy no existen, porque ya, o sea, los futbolistas hoy, a ese nivel, ¿no? Cuando viajan, viajan con otro confort, con otras comodidades, con otro dinero, con otras posibilidades. O sea, te llevas, viste, la computadora y es como que estuvieras sentado tomando mate con tu esposa. Totalmente. Antes no había de eso, ¿no? Entonces, ese mes nos sirvió, nos ayudó mucho, más allá que creo que todos lo odiamos, viste, mientras estaba pasando eso. Creo que después, visto todo lo que pasó al final, fue lo que nos hizo conocer, ayudar, entender algunas cosas, conocer también el cuerpo técnico y lograr después los resultados que logramos. Vamos a seguir en un ratito, nos vamos a meter en las fases que siguen y vamos a hablar, por ejemplo, de la llegada de León, que se recuerda para todos como un mojón importante de aquel Nacional del 88. Pero antes... Diga. Te encontré en internet, otra vez. Me viste en internet, no tengo ningún problema. ¿Te viste en la foto? Sí, claramente. Porque aparte sé que es lo que me conviene, Gonzalito. ¿Y por qué te conviene? Me conviene porque William Lawson te da la posibilidad de ir con un amigo a ver el debut de Uruguay en la Copa América Centenario. ¿Ya a esta altura, cuarto programa? Me llevas a mí. Vos sos compañero de laburo, debías ser amigo. 3 kilómetros de distancia, más o menos. Qué mala onda. Claro, me hace, asiente, ¿no? Me da la razón. Te decía, William Lawson nos da a todos la posibilidad de ir a ver el debut de Uruguay en la Copa América Centenario, que se va a estar jugando en el mes de junio. En Phoenix, el partido inaugural va a ser contra México, inaugural de la campaña de Uruguay, ¿no? Y para eso tenés dos posibilidades. Si te metés a copanorules.uy, podés gritar un gol, se te va a registrar en el momento de mayor intensidad, digamos, que es lo que hice yo, y eso te da la posibilidad justamente de participar. Por eso me viste como me viste recién. Y como vos no me querés llevar, porque solo somos compañeros de laburo, y por ahora, yo voy a comprar alguno de los productos de William Lawson, sí, voy a registrar el código DGI en la misma página. Esa es la otra opción que tenés. En copanorules.uy y no te voy a invitar nada. Bien, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Vamos a la tanda No Rules, Great Scotch. La promoción de William Lawson para irse a la Copa América. Qué lindo que te sale. Seguimos, viste qué bien, ¿no? Seguimos con Jorge Seré después de la tanda. Dale, ya seguimos. Para todos los bichos que creen que están en su casa. Atención, cucarachas, moscas y arañas, que esa polio ya llegó. No más bichos, señora, esta es pues una joya. Soy todo un matador. ¡Sapolio! ¡Sí! ¡Sapolio! ¡Mata de verdad! Criminal.
Yokohama. Che, ¿cómo va la tabla? ¿Qué plan? Che, movelo un poco para los costados. Al medio, papá, si no hay nadie en la punta. Eva, así me gusta. Abrí la cancha, comilón. Dale, dale, vení, vení, vení. ¡Picala! 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 Tranquilo, muchacho, la estoy picando. Tranquilo. Comiendo una cosita. Somos 3 millones de armadores de picadas y todos queremos la mejor selección. Salamito, longaniza, jamoncito, mortadela. Cativelli, primero en la tabla. Repuestos, más de 45 años, tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y Jeep. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Cumplimos un año y vamos a seguir cumpliendo. Cumpliendo con los que buscan siempre el precio más bajo, como una cabina de ducha cuadrada a tan solo $169. Cumpliendo con los que necesitan un atornillador y se llevaron uno inalámbrico con 55 accesorios incluidos a $29. Y hasta cumpliendo con los que encuentran un producto más barato que el nuestro, porque le igualamos el precio y además le hacemos un 10% de descuento. Cumplimos y vamos a seguir cumpliendo para que puedas llevarte mucho más por mucho menos. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. MGR, indumentaria deportiva, pelotas empresariales, artículos de entrenamiento, guantes, canilleras y mucho más. Entrá en mgrsport.com y hacé tu pedido. Envíos a todo el país. Enchuta presenta sus nuevos modelos de refrigeradores y microondas. Sentí el diseño. Los alimentos siempre frescos. Sentí la comodidad de cocinar en un instante. Sentí el confort. El cuidado en cada detalle. Ahora sentí el motor. No, no se siente. Nueva línea de refrigeradores y microondas Enchuta. Enchuta, toda una vida contigo. ¿Todavía no descargaste la aplicación de CUTSA en tu celular? ¿Qué estás esperando? Ahora podés ver en tiempo real cuándo llega tu bus a la parada. No pierdas tiempo. Disponible en App Store y Play Store. Viaja en CUTSA. Che, ¿cómo va la tabla? ¿Qué plan? Che, movelo un poco para los costados. Al medio, papá, si no hay nadie en la punta. Eva, así me gusta. Abrí la cancha, comilón. Dale, dale, vení, vení, vení. ¡Picala! 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 Tranquilo, muchacho, la estoy picando. Tranquilo. Comiendo una cosita. Somos 3 millones de armadores de picadas y todos queremos la mejor selección. Salamito, longaniza, jamoncito, mortadela. Cativelli, primero en la tabla. Road to rediscover. Oh,
the sky comes falling down, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, what if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. There's nothing in this world I wouldn't do. Para todos los bichos que creen que están en su casa. Atención, cucarachas, moscas y arañas, que San Polio ya llegó. No más bichos, señora, esta ya pues una joya. Soy todo un matador. San Polio, sí. San Polio, mata de verdad. Cumplimos un año y vamos a seguir cumpliendo. Cumpliendo con los que buscan siempre el precio más bajo, como un juego de vajillas de 30 piezas a tan solo 799 pesos. Cumpliendo con los que vinieron por un inodoro y se llevaron uno con mochila y tapa a $84. Y hasta cumpliendo con los que encuentran un producto más barato que el nuestro, porque le igualamos el precio y además le hacemos un 10% de descuento. Cumplimos y vamos a seguir cumpliendo para que puedas llevarte mucho más por mucho menos. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Podés tener en Yuta. Claro que podés. Sentí el diseño, el cuidado en cada detalle. Los alimentos siempre frescos. La comodidad de cocinar en un instante o de disfrutar cada uno de los momentos. Sentí el confort, la sensación de estrenar todos los días. Ahora sentí el motor. No, no se siente. En Yuta, eso que querés y podés tener. Línea 2016, en los mejores puntos de venta del país. Todos los días duermas en Montevideo y despierta en Buenos Aires. Cita lo lleva por carretera directo a la capital argentina, saliendo a las 22 desde Tres Cruces. Reservas 2402-1313. Es una presentación de Sapolio, la línea más completa para la limpieza y protección de tu hogar. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía. Muchas gracias, jugadores, y muchas gracias a Polio, que está acá aromatizando el ambiente en este Fun Fun, que en realidad huele muy bien y aparte huele mejor con Sapolio, con aerosol, insecticida. Así que todos contentos con tenerlo por acá, nuestro visitante que pasa y saluda. La línea más completa de insecticidas y también repelentes la tiene Sapolio, que además de aromatizar, mata de verdad. Gonzalo. Vamos a regalarle a nuestro invitado los productos Sapolio. Muchas gracias. Todo cubierto. ¿Sabes lo único que no puede generar Sapolio? Olor a gloria. Es lo que había en el vestuario de Nacional del 88. Estaba asegurado eso, pero con esas arengas que había. Bueno, Jorge, nos metemos en octavos de final. Hoy lo decías al principio, primera vez que se disputaba con sistema playoff la Copa Libertadores y les tocaba con la Católica. Sí, que era un equipo duro. En ese momento, la mayoría de los países de América no tenían jugadores jugando en Europa. Entonces, los equipos grandes de esos países eran prácticamente la base de la selección, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la Católica tenía muchísimos jugadores en la selección de Chile. Entonces, era bravo, eran muy buenos equipos. Empezamos perdiendo y acá valía el gol de visitante y la diferencia de gol. Entonces, había que estar tranquilos porque si nos enloquecíamos podíamos recibir un resultado complicado para la vuelta, ¿no? O sea, en ese momento, cuando nosotros empatamos 1-1, es como que sentimos que estábamos clasificando, ¿no? De verdad, porque decís empato con gol de visitante. Faltaban 10 minutos cuando el gol de Rebelé esa parte. Claro. Acá, digo, o sea, me privaron de una gran atajada cobrando falta que por suerte. Claro, por suerte fue una falta creo que de Rosenthal. Ahora te iba a decir, viendo el gol de Rebelés de recién, muchos goles de Rebelés de cabeza en esa Copa. Muchos goles de todos de cabeza. O sea, por además, eso te decía hoy al principio que teníamos grandes ejecutantes y muy buenos cabeceadores. Claro. ¿No? Y este partido fue de los partidos más sufridos de todos, porque vos decís, vas al estadio, tenés el gol ese de visitante, te sirve el 0-0. Sí, pero te sirve el 0-0, te hacen un gol, quedaste afuera. Claro. Entonces, los matamos a pelotazo. Mirá, ahí estás viendo, por todos lados le llegábamos. Y no había caso y no la hacíamos. Y prácticamente yo no la toqué la pelota. O sea, pero era esos partidos que eran horribles para jugar, ¿viste? Porque decís, te meten un contragolpe. Capaz que en ese momento hasta uno puede tener como estrategia decir, bueno, ellos tienen la obligación de hacer un gol, me paro atrás y espero.
Pero no, no. Vos fijate todas las veces que estuvimos cerca del arco y a mí no me viste. Creo que hay un tiro libre que, si no me equivoco, pega en el travesaño o pasa muy cerca. Un tiro libre de ellos, ya sobre el final del partido, que fue la llegada clara, pero en cualquier momento... Esa de Pinocho fue increíble. Ahí está, ni siquiera parecido. Pero fue difícil porque más allá del 0-0... En cualquier momento podías quedar afuera, ¿no? Y acá estamos en cuarto ya. Este es en cuarto y ahí es cuando debuta de León, ¿no? Ahí va. Este fue uno de los partidos. Este fue uno de los partidos que atajé mejor. Además, a mí me gustaba jugar con la hinchada atrás, que te decía de todo. Fíjate que el arco, donde yo estaba en el primer tiempo, tenés prácticamente al lado de la tribuna y me tiraban tachos con orina, ¿viste? Y a mí me encantaba eso. Yo disfrutaba muchísimo. Cuando tenía la hinchada contraria que me decía todo. Obviamente que no cuando te tiran piedras, ¿no? Pero en ese caso yo creo que Nacional hizo... La hostilidad te hacía bien. Sí. Hizo un partido muy bueno. Y acá está la jugada donde cobran el penal, que después se vio que era fuera del área y que el línea por suerte lo mantuvo y le pegaron una pedrada y salió el línea. Tuvo que salir el línea para el segundo tiempo. Entró un árbitro argentino. Increíble. Ahí estaba. Los dirigentes querían que nosotros no nos presentáramos a jugar el segundo tiempo. Ajá. No digo, está mal dicho los dirigentes, algunos. Algunos dirigentes. Y nosotros queríamos jugar de cualquier manera, porque si en ese momento nos íbamos a la cancha, perdíamos. Claro. Y después anda a ver quién te da la razón. Íbamos ganando 1-0 y después tuvimos, la verdad, 5 o 6 jugadas en contra muy complicadas. Y bueno, por suerte yo... Tuve un buen partido, digo, y nos hicieron el empate, pero no pudieron levantarlo. Y creo que eso nos llevó a jugar con mucha confianza la revancha acá en el estadio. Claro, esto es por cuartos de final. Como decía Gonzalo, un sistema de disputa distinto al actual, pero ni un serial rival en la final después. Sí, lo que pasa es que este es el partido famoso donde... Porque eran cuartos de final, pero en realidad éramos 6 equipos. Claro. Y el mejor perdedor clasificaba. Entonces ganaban, ahí está, los tres ganadores y el mejor perdedor. Claro. Entonces ya estaba América de Cali adentro, y estábamos nosotros con Newell's y Peñarol con San Lorenzo. Y Peñarol había empatado en el estadio y tenía que ir a jugar de visitante. Entonces, obviamente, nosotros lo que nos interesaba era ganar, ¿no? O sea, si nosotros ganábamos, estábamos adentro seguro. Pero bueno, después cuando se da la situación de gol en contra de Cardacho, vemos que Peñarol era el que quedaba fuera, porque Peñarol pasa a perder 1-0 con San Lorenzo. Y bueno, terminó siendo Redondo, porque clasificamos nosotros para semi y Peñarol quedó fuera en ese mismo momento, ¿no? Hay un mito que dice que ese gol de Cardacho fue medio a propósito para dejar afuera a Peñarol, ¿es cierto? No, ni cerca. Pero ni cerca. Yo creo que, a ver, si vos querés hacerte un gol en contra, yo creo que adentro de la cancha nadie piensa en eso, ¿no? Pero vamos a poner que sí, no buscás que haya un córner en contra para metértela para adentro, y menos peinándola de la manera. Ahí está, o sea, la fácil es, yo qué sé, viene uno adentro del área y ahí está el gol, ¿no? Claro. Viene uno dentro del área y le haces un penal. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿vos te parece que Cardacho dijo voy a cabecear? Contra el palo. Para metérsela, no. Si querés, si hubiera querido Cardacho o cualquiera de nosotros, en cualquier jugada media complicada, haces un penal. Viene el córner, agarrás a uno así, lo tirás, ¿viste? Claro. Ya está, penal. Yo creo que, a ver, los últimos 15 minutos de este partido prácticamente se jugaron... Sin atacarnos. Sabiendo que los dos estaban adentro. O sea, estábamos los dos adentro, ¿no? Y. Sí, ojo. Ñul no, porque si. Nosotros sí. Pero Ñul con el resultado estaba adentro. Pero si Peñarol empataba, quedaba fuera Ñul. Yo me acuerdo de que Gabrich vino a pelear una pelota en la época que se la podían dar para atrás al arquero y el arquero agarrarla con la mano. Y vino Gabrich corriendo y le digo, ¿pero qué mierda? ¿Qué haces acá? Le digo, salí de acá. Y claro, como que vos sabés que esa de las cosas que yo creo que... Porque después está la famosa anécdota con Batistuta el día de la final, ¿no? Sí. Como que no se daban cuenta, no sé si es que no estaban concentrados realmente, ¿entendés? O sea, no entendían no el juego. El... Claro, vos decís, ¿cómo? El tipo este, ¿qué se está jugando? ¿Qué?
si al tipo le conviene quedarse atrás, porque con este resultado está adentro. Claro. Y eso lo bueno que teníamos nosotros era ese control mental, esa, ¿cómo te puedo decir? Esa concentración que te la da la madurez también, ¿no? O sea, era un plantel grande, todos teníamos arriba los 26, 27 años. Y bueno, hoy me decías lo de León, en estas instancias con Newell's es cuando debuta de León y le da un plus al equipo increíble. Más allá de lo que pudiera jugar y más allá de lo que pudiera mejorar el trabajo que hacía Lasarte o que hacía Sarabia, que eran los otros dos zagueros, ¿no? que jugaban cuando no estaba de León, creo que es como tener, a ver, salvando la distancia, es como aunque Suárez no toque la pelota hoy en la selección, vos querés que Suárez esté dentro de la cancha, aunque no haga un gol, ¿no? Y bueno, en ese momento de León, para nosotros fue lo que cerró la frutillita de la torta para tener un equipo con aspiraciones de ser campeón. Venimos de ver la clasificación de Nacional en cuartos de final contra Newell's, Ostolaza y Lemos los goles en ese partido. Lemos otro que andaba derechito en esa copa y va a definir el partido de ida de las semifinales contra América en el Centenario con un gol que vamos a ver en un ratito, partido del que ya estamos hablando con Jorge. Ahí está el minuto además el gol. Sí, enseguida. Era una jugada también que la teníamos planificada. O sea, vos mirá los goles de Nacional en esa Libertadores y muchísimos de esos fueron de pelota quieta, incluido este de lateral, ¿no? Entonces, claro, vos imaginate que haces un gol al empezar el partido y decís, bueno, está, hoy aseguro la clasificación acá. Y mirá el estadio, imaginate hoy Nacional o Peñarol jugando esta instancia de Libertadores, semifinales, había 25.000, 30.000 personas, faltaba, no, claro. Había espacio. Si vos mirás la tribuna en la Olímpica, en la Colombia, había lugar. Y nosotros, la verdad, en el primer tiempo tuvimos suerte de que el árbitro no nos cobró un penal en contra, que fue. Y después era un equipazo, la verdad, ¿no? Y bueno, mantuvimos el 1-0 y nada más. Y acá viene el partido en el Pascual Guerrero, que ya fue otro cantar, fue duro, que además lo arrancaron remando desde abajo y que tiene una jugada increíble de Carlito de Lima. Lemos busca el centro, pasa a de Lima, entró la bajó, está, Fagioli está. ¿Cómo se vio del otro arco a De Lima revolviéndose por el piso, que la punteaba, que no la punteaba? Muchas veces no te das cuenta que hay gol. A ver, cuando no toca la red la pelota, es brava. Te guías por el grito de tu compañero. Incluso en la final de Tokio, que la pelota en la hora entra penitas, ¿no? O sea, yo levanto los brazos, ni lo grito, parezco un nabo ahí gritando el gol en la hora. Porque, claro, me guié por mis compañeros, porque si no, no te das cuenta. Pero te decía que Arpifilo era el último partido que hacía. Todo el mundo decía que lo iban a tocar. En Cali, en esa época, claro. Aparte. Y sin embargo, en una jugada que es dudosa, donde puede haber habido falta de Lima sobre Falcioni, no la cobró. Por suerte, hicimos el 1-1 y se murió América, ¿no? O sea, ahí se liquidó, tenían que hacer dos goles. El estadio enmudeció y los jugadores de América se murieron. Vamos a recordarles, es obvio porque mirá, no queda ni la mitad ya. Y la picadita de Cativelli. La picadita de Cativelli, Cativelli es Cativelli, lo sabemos que, todos. Lo que comen ustedes dos, ¿no? Ah, pues, o sea, esa parte no. Tenemos que alimentarnos bien para rendir. Claro, porque eso de porrita tenemos que estar metidos en la cosa. Yo lo miro así, está muy rico parece, ¿no? Pero nosotros lo vi comer. Podés comprobar. Porque aparte de que Cativelli, es lo que tiene Cativelli, no te puedes aguantar. ¿Está? Yo le diría a Gonza hoy, sábado a mediodía, al hincha de Nacional, que con lo que se viene ahora, que es la final contra Newell's, que es la Vuelta Olímpica, se preparen su picadita. Si pueden acompañar aparte con una Mastra cerveza artesanal, es el plan perfecto. Y ya nos metemos por el túnel y salimos al gigante de Arroyito. Digo bien, ¿no? Sí. Porque no podían jugar en el Parque de Independencia los... Por la capacidad. Exacto. No, porque estaba suspendido, creo que era. No, Por las dos cosas. Por el línea aquel que termina saliendo lastimado y porque además era un estadio chico jugar una final. No estaba nuevo como está ahora que lo reforman. ¿Aquel partido que recordás de aquel 1-0 con gol de Gabrich? Y este fue el gol de ellos al inicio del segundo tiempo, donde eran superiores hasta ese momento, sin demasiada supremacía, pero eran superiores. Y en el momento que nos hacen el gol, realmente es donde nosotros creo empezamos a salir campeones. Porque
en vez de seguir, en vez de buscar ampliar la diferencia, se refugiaron atrás y Nacional terminó cerca del arco de ellos, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que acá les ganábamos y les pasábamos por arriba, porque les veíamos las caras, era como para que nos pizarrearan, no sé si me entendés. Sí, claro. Sí. Y sin embargo estaban con un susto arriba, pero increíble. Estaban dejando el 1-0 ahí con la tribuna. Y... entonces ellos no aprovecharon el momento. Y bueno, esta fue una de las cosas más impresionantes que vi en mi vida. 26 de octubre. O sea, después, con el tiempo, con las bengalas y con una cantidad de cosas, ¿no? Pero hasta ese momento yo nunca había visto una cosa igual en el estadio. Y lo de pasarlo por arriba fue... Era algo que el otro día, hace unos días que jugó Nacional en la cancha de Cerro, que te hablaban de... Sí. De la cancha de Cerro. Mirá cómo estaba la cancha. Mirá cómo estaba la cancha. No, digo, la final de América, mirá cómo estaba la cancha. Claro, ¿no? Porque parece que... Claro. Que ahora se juega siempre en canchas espectaculares. Antes se jugaba en cualquier lado. Y este era el Estadio Centenario. Bueno, literalmente lo de pasarlo por arriba. Yo me acuerdo que fue un partido, sí, de esos donde el otro ni levanta la cabeza. Yo creo que anímicamente les ganamos los tranques, las corridas. No errábamos pases. O sea, nos salió todo. Embocamos. Fíjate que ahora esta pelota, el rechazo de ellos, ¿dónde queda? Mirá. ¿Entendés? O sea, eso te muestra que es un equipo que no estaba bien anímicamente. Si no, ese rechazo termina en mis manos. Claro. ¿Qué media vuelta, o sea, de Pinocho Vargas? Y bueno, el Pinocho define muy bien esa pelota. Un Pinocho que habían recuperado, sí, todo desahuciado. Sí, lo habían dejado muerto. Fuera de Peñarol. Estaba se muerto. Suponía que por la lesión no podía jugar más y termina metiendo un gol en la final. Sí. No, y aparte lo que... Pinocho Vargas y el Pato Castro fueron dos pilares de ese equipo. Porque en aquel momento se jugaba 4-3-3, todos los equipos jugaban 4-3-3. Y ahora vos ves que se jugaba 4-5-1 muchas veces. Claro. Y bueno, el 4-5-1 nuestro era con Pinocchi y el Pato Castro, uno de cada lado. Esforzándose ahí. Obviamente, y si había que jugar 4-5-1, muchas veces yo tenía más cerca mío a Pinocchi y al Pato Castro que a Tony y a Soca o a Pinto Saldaña, ¿me entendés? Claro. El esfuerzo que hacían. Por eso te digo, lo que hacíamos bien, lo hacíamos muy bien. Hablamos de los delanteros. Yo me acuerdo de ese Nacional, el Indio Morán juega mucho en la primera fase, pero después se afirma una mitad de la cancha con Cardacho, Estolaza y Lemos, claro, que no la mueve nadie. Ahí nosotros teníamos un 4-4-2. Y después Pinocho estaba fuera. Con Wander creo que Pinocho no jugó titular. Y después encontramos ahí el equipo con el 4-3-3. Pero ya te digo, jugando con Pinocho y Pato yendo y viniendo por esa banda, estábamos muy bien preparados físicamente, apostamos todo a la Copa Libertadores y el equipo estaba bien. Cada partido que jugábamos, la verdad, volaban. Y más goles de pelota quieta y de cabeza, ¿no? Estolaza para el 2-0 y ahí ya agarraba la bajada de la serie, ¿no? Sí, yo creo que esa pelota que toqué yo te digo que mi actuación en el año 88 se ve coronada, por suerte, para mí, ¿no? Con los penales de Tokio. Si va adentro es Copa, me parece. Si va adentro es Copa, Newell, me parece que no tendrá fuerza. Le va a pegar de León. Arco de la Amsterdam. El Hugo. Veíamos el gol de penal de León, que vos decías lo que pesaba él en sí mismo, pero que además ese día jugó un partidazo. Sí. No, yo creo que todos ese día estábamos convencidos. Pero además, mira, te voy a contar algo que creo que ya lo he contado, ¿no? Nosotros estábamos concentrados en los céspedes para ese partido final. Yo fui en el auto al estadio. De León fue en el auto. Los jugadores que normalmente íbamos en el auto al estadio, fuimos en el auto. Imagínate ahora. No, que un jugador vaya a jugar la final de la Copa Libertadores en su auto. Claro. Eran otras épocas, ¿entendés? O sea, los jugadores no tenían auto, porque en aquel momento había jugadores en el Primero Nacional que no tenían auto. No, claro. Fueron en el bus, pero todos los demás en el auto. Y bueno, había como... Yo qué sé, no había tanta... ¿Cómo te puedo decir? Claro, como hay ahora, ¿viste que se bajan del ómnibus los jugadores y parece que están todos enojados, que no le hablan a nadie, que todos serios, concentrados? No existe.
Una, nosotros llegamos al estadio y estuvimos como 15 minutos, yo por lo menos me acuerdo, estuve como 15 minutos en la Platea América charlando con amigos. Claro. Y mirando las tribunas y disfrutando lo que era ver eso. Hoy, viste, los jugadores... Hoy no existe, no se asoman ni a la ventana. Bajás del ómnibus y te arman un túnel de seguridad, pa, poco menos que si alguien te hace así, digo, no vas a jugar bien después del partido, ¿no? Yo qué sé. Son cosas que han cambiado mucho y, bueno, por suerte en ese momento nosotros lo... todo lo bueno que hacíamos lo hicimos muy bien y todo lo malo que teníamos lo tratamos de minimizar al máximo. Eran tiempos, Jorge Gonza, en los que los equipos uruguayos definían la Copa seguido. El año anterior Peñarol había sido campeón de América. ¿Ustedes jugaban con esa presión de tener que reivindicar el nombre de Nacional para que no pasara tiempo y para que rápidamente la gente de Nacional tuviera una alegría comparable? Sí, yo creo que sobre el final de la Copa, ¿no? Porque aparte Peñarol entra en esa Copa ya en otra instancia. Con la ventaja de que venía a ser campeón. No como ahora, ahora vos sos campeón el año siguiente, capaz que no la jugás. Y Peñarol mantenía prácticamente el mismo plantel, ¿no? Obviamente que cuando vos llegás a Nacional, de un equipo que hacía 5 años que no salía campeón uruguayo, 8 que no salía campeón de América, y todavía Peñarol te había ganado una final en el 86 y venía a ser campeón de América el año pasado. Imagínate lo que era salir a la calle. El hincha Nacional era poco menos que se te tiraba arriba y decía, por favor. Gane. Y mirá que nosotros nos fuimos a jugar a Tokio. Nosotros jugamos en Tokio un domingo, nos fuimos un lunes, el domingo ese anterior, o sea, una semana antes de la final, jugamos con Defensor en el estadio el último partido, y en el estadio habría, si te digo, 2.000 personas, te exagero. Demasiado. Estaba vacío. Imagínate que hoy un equipo uruguayo fuera a jugar el último partido antes de irse a la final de Tokio. Entradas agotadas hace un mes. Claro. Se vivía con una, no te digo naturalidad, pero con como algo que estaba dentro de lo normal, normal, lógico. Hoy salís campeón uruguayo acá y das 32 vueltas al obelisco, yo qué sé. Te juro que nosotros salimos campeón uruguayo en el 92. Con aquel gol de Deli. Y salimos campeón uruguayo y qué bueno, y festejamos, ni que hablar, ¿no? Pero no como hoy. Salir campeón uruguayo era como que la obligación. Claro. Pasa que Nacional, fíjate, nosotros en el 88, yo llego en el 88, salimos campeón de América y del mundo. En el 89, Recopa Interamericana, no sé qué. En el 90 fuimos a jugar un torneo que está bien, no era oficial, pero fue una supercopa, se jugó en China y salimos campeones. En el 92, campeón uruguayo. Y en todos esos años, Peñarol no fue a la Copa Libertadores. Claro. Salimos tres veces en ese periodo campeón de la liguilla. 5 años seguidos, Peñarol no fue a la Copa Libertadores. Nosotros estábamos re cómodos. Salía campeón uruguayo en el 88 Danubio, en el 89 Progreso, en el 90 Bellavista, en el 91 Defensor. Y en el 87 había sido Defensor también. Por eso cuando te dicen, a veces los futbolistas, los técnicos te dicen, no, yo me fijo lo que hace mi equipo, yo el equipo contrario, no sé qué. Mentira, estás en Nacional de Peñarol, mentira. El otro o sea, vos estás deseando que Peñarol, en el caso nuestro, ¿no? Que Peñarol pierda, jugando la Uruguayo, la Libertadores, que pierda. Y el Peñarol pasa lo mismo con Nacional. Porque además te da aire a vos. Pero sin duda. Jorge, te vamos a regalar una pelota MGR Sport, la mejor indumentaria deportiva. Te vamos Muchísimas gracias, me gustan los colores. Muy bien. Te agradecemos la visita, te agradecemos lo que compartimos y bueno, felicitaciones y gracias por recordar todo esto con nosotros y con la gente que muchos se les da hasta pintado un lagrimón. Muchas gracias a ustedes por invitarme, especialmente al Piñe. Qué grande el Piñe, que te agradece mucho la venida. Sí, gracias por invitarme. El conductor de Venido en Productor, que pancarta en mano te saluda desde detrás de cámara. Yo les digo que tenemos un aniversario para celebrar todos juntos con Gonzalo. ¿Cómo no? Con el Jorge. Sodimac Home Center. Primer año, un añito, un añazo de Sodimac. Un añazo con dos locales que tienen de todo y con los mejores precios. Exactamente, fui la vez pasada y salí confundido pensando que me habían cobrado de menos y en realidad es que los precios son realmente bajos, así que hacé lo mismo, no pierdas tiempo y disfrutá los mejores productos al precio más bajo. Sodimac Home Center, soñá porque lo hacemos posible. Jorge, gracias de nuevo, nos estamos viendo. Una tanda y volvemos para el último bloque con ese regalito que les damos siempre de alguna fecha perdida del Campeonato Uruguayo. Gracias, Jorge. Seguimos. Presentó en Yuta para su línea de lavarropas. A sudar la camiseta, que de lavarla se encarga en Yuta. Los domingos se
Mis hijos adoran la picada. Maníes, palmitos, aceitunas, les encanta. Mientras que mis nietos transforman mi casa en el desorden más lindo del mundo. Emigrante, productos que nos unen para siempre. Che, ¿cómo va la tabla? ¿Qué plan? Che. Movelo un poco para los costados. Al medio, papá, si no hay nadie en la punta. Eva, así me gusta. ¡Abrí la cancha, comilón! Dale, dale, vení, vení, vení. ¡Picala! 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 Tranquilo, muchacho, la estoy picando. Tranquilo. Comiendo una cosita. Somos 3 millones de armadores de picadas y todos queremos la mejor selección. Salamito, longaniza, jamoncito, mortadela, cativelli. Primero en la tabla. Todos los días duermas en Montevideo y despierta en Buenos Aires. Cita lo lleva por carretera directo a la capital argentina, saliendo a las 22 desde Tres Cruces. Reservas 2402-1313. Para todos los bichos que creen que están en su casa. Atención cucarachas, moscas y arañas, que Sapolio ya llegó. No más bichos, señora, te sapo es una joya. Soy todo un matador. ¡Sapolio! ¡Mata de verdad! Cumplimos un año y vamos a seguir cumpliendo. Cumpliendo con los que buscan siempre el precio más bajo, como una cabina de ducha cuadrada a tan solo $169. Cumpliendo con los que necesitan un atornillador y se llevaron uno inalámbrico con 55 accesorios incluidos a $29. Y hasta cumpliendo con los que encuentran un producto más barato que el nuestro, porque le igualamos el precio y además le hacemos un 10% de descuento. Cumplimos y vamos a seguir cumpliendo para que puedas llevarte mucho más por mucho menos. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Vestí tu cuadro como los cuadros de primera. MGR te espera. MGR, indumentaria deportiva, pelotas empresariales, artículos de entrenamiento, guantes, canilleras y mucho más. Entrá en mgrsport.com y hacé tu pedido. Envíos a todo el país. Enchuta presenta sus nuevos modelos de refrigeradores y microondas. Sentí el diseño. Los alimentos siempre frescos. Sentí la comodidad de cocinar en un instante. Sentí el confort. El cuidado en cada detalle. Ahora sentí el motor. No, no se siente. Nueva línea de refrigeradores y microondas Enchuta. Enchuta, toda una vida contigo. ¿Todavía no descargaste la aplicación de CUTSA en tu celular? ¿Qué estás esperando? Ahora podés ver en tiempo real cuándo llega tu bus a la parada. No pierdas tiempo. Disponible en App Store y Play Store. Viaja en CUTSA. Repuestos, más de 45 años, tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y Jeep. Mirvic Repuestos. 2901-1675.
es una presentación de Enyuta para su línea de lavarropas. A sudar la camiseta, que de lavarla se encarga Enyuta. Y arrancamos este último bloque de este cuarto programa, ¿eh? Ya cumplimos el primer mes, Martín. Sí. ¿Cómo estás pasando? Bien de bien. Bien somos de bien. Un poquito más amigos ahora, me quedé mal la semana pasada. Un poquito más, igual falta, ¿no? Igual falta. Lo voy a seguir intentando. Ya hemos atravesado campañas de selecciones. Y de los dos grandes, los ¿no? Dos grandes. Ojo que habrá también otras campañas más adelante. De a poquito iremos descubriendo todo lo que ese archivo enorme tiene. Porque no solo de grandes vive el fútbol. No, claro, ni de mayores. También hay enormes equipos juveniles en la historia de Uruguay. Pero para intentar seguir reforzando este vínculo, sí. Te voy a recomendar los neumáticos Yokohama Bluebird. Me interesa eso. ¿Sabes por qué? Porque es el neumático ecoamigable que asegura bajo consumo para girar más, pero además es respetuoso con el medio ambiente, sí. Con las personas y con la sociedad. Yokohama Blue Earth, el neumático ecoamigable. Muy bien, después de ese consejo de Gonza, yo los invito a viajar en el tiempo, esta vez no al 88 del que hablamos tanto en este programa, sino un año antes, al 87. Nos vamos a ir a la segunda rueda del campeonato uruguayo de ese año para ver qué pasaba en la novena fecha, o sea, una fecha tomada casi que al azar, ¿no? Del bolillero del archivo de Estadio 1 salió esa fecha, vimos hace poquito la primera rueda y ahora es la segunda de ese campeonato con los goles que ya estamos compartiendo y empezamos por el Trócoli. El estadio Luis Trócoli, Peñarol y Cerro, en realidad Cerro y Peñarol, la pelota que rota en el juez y una de esas victorias que me imagino se festejan mucho porque Cerro le ganó 1-0 aquella tarde. Escuchá, a Peñarol. Mirá esa tribuna como ruge en el Trócoli, Gonzalo. Y un Caravaggio que grita medio Robocop el gol, pero bueno, lo grita, lo hizo y fue 1-0 para el equipo de la Villa. Tengo la teoría de que en el oeste montevideano los goles se gritan más, pero otro día con más tiempo la desarrollo. Ahora, Estadio Centenario. Era la noche. Era el Indio. El Indio Morán desbordando y Mauricio Silvera de zurda anticipando al defensa y poniendo el 1-0. Ahí están los dos gritándolo. Y va vendría a empatar el Fito Barán. Uf, qué nombre. Qué jugador. Y qué gol. Primero en Bellavista, en aquella época, ahí lo vemos. Después en Peñarol, protagonista de varios goles clásicos, Adolfo Barán. Va a pasar a ganar Nacional. Aparece Didi, brasileño él. Contra el palo arriba, un golazo de cabeza. Nacional estaba 2-1 arriba, pero Bellavista tendría más cosas para decir. Ahí lo veías a Rebelés y ahora lo vas a ver al Pato Castro, eludiendo al arquero, definiendo de zurda, la misma zurda que esa noche le hacía un gol a Nacional y al año siguiente lo llevaba a ser campeón de América, como repasamos hace un ratito. Seguía creciendo el Danubio, que sería campeón uruguayo al año siguiente. Y en el Saroldi volvía a ganarle a River. Qué jugador. Polisita da Silva, señor. En el talud, viejo talud del Saroldi. Que todavía no se colgaba del alambrado, como en aquel recordado gol que le dio el campeonato uruguayo a la Franja un año después, pero que ya hacía goles para el equipo franjeado. Esto es en La Teja, en el Paladino. Es Progreso, que le gana a Huracán Buceo. El Quique Casado. Con Casado, todo un nombre en La Teja. Un 9 de aquellos de la vieja guardia. De pelota aérea, de pechar en el área. El Quique Casado. Y defensor que le gana a Central. Eso es en el Francini, con un gol de un juvenilísimo Manteca Martínez. Y un Silva Cantera ya no tan juvenil que lo abraza. Cerramos con el Cerro, Estadio Olímpico, Rampla y Miramar. Acá es 0-0. Dijeran los viejos cronistas, veremos las principales incidencias, Gonzalo. Y por ahí lo vemos a Julio de Sousa, el eterno Julio de Sousa, con la 10 de Miramar Misiones. Jugadas que se está, repiten, mirá. Sin final feliz. Contra el viejo y querido Muro. Creo que el Muro del Olímpico se mantiene igual, está más pintadito últimamente. Sí, es cierto. O sea, ha mejorado bastante. Como me gusta recordar este fútbol. Que entre otras cosas, no metés una cancha con todo el pasto en los 80. Claro. Digo porque nos hemos ido acostumbrando, más allá de lo que pasó hace no mucho en el Trócoli, nos hemos acostumbrado a canchas por lo menos verdes, sí, en el fútbol uruguayo. Sí. Bueno, el Estadio Centenario, que es la cancha por excelencia en la que Nacional y Peñarol definían la Copa Libertadores todos los años, solía estar bastante mal por imágenes que hemos visto en lo poquito que va de este ciclo, en realidad. Totalmente. ¿No? Y me quedaba pensando en cómo aquel Bellavista, que después, años después, sería campeón uruguayo, en aquella tarde con dos protagonistas, Rebelés y William Castro, después terminarían ayudando al programa que repasamos hoy, al Nacional Campeón de América, o cómo el Manteca Martínez empezaba a hacer sus primeros goles para después, no sé si te acordás, en una época, agarrar de hijo a los dos grandes. Sí, es cierto. Y sobre todo en las liguillas, donde Defensor en una época, además de ganar el Campeonato Uruguayo del 87, mandaba cómodamente. Es que eso está bárbaro, ¿no? Como en cualquier fecha tomada al azar, yo decía, ¿no? Un poco joda recién lo del bolillero, aparece por lo menos un gol de un jugador que con el tiempo sería figura, claro. ¿No? Esta vez se me ocurren dos.
Polillita y el Manteca. De repente se me escapa alguno. Bueno, Rubén Pereira estaba por ahí en también. La vuelta también, que después terminó siendo jugador de selección. También. Grandes valores del fútbol uruguayo. Bueno, ¿sabes qué aprendí? Que te bajaste, ¿no?, la clipsa de aplicación. Me bajé la app, escucha. ¿Sabes que sí? Porque claro, después de verte tantas veces dije, es el momento de empezar a hacerlo. Y ya sé cómo hacerlo. Y puedo volver a hacerlo, dijera uno. Dijera uno. La app de Kutza te permite saber en qué momento va a venir el ómnibus que estás esperando. Exactamente. ¿No? Te dice por GPS exactamente cuánto falta para que pase por la parada a la que vas el próximo ómnibus. Ese que necesitas para que no pase frío, ni calor, ni estés mucho rato en la parada haciendo tiempo. Sí, incluso si esa frecuencia no te sirve, sabes cuándo viene el que viene atrás. Exacto. Así que está más que bien la app de Kutza a descargarla. Todos los celulares con sistema operativo de Google o de Mac pueden tenerlo, ocupa poco espacio, se baja rápido y es muy práctico. Ya estamos para irnos, pero antes me parece que tenemos más motivos para brindar. Con Ubita llegamos al mes del programa, gracias a la gente de Funfun que siempre nos da este hermoso boliche que además sigue teniendo una enorme vida, música en vivo, tango, música popular y Ubita. Hasta la próxima entonces, muchas gracias jugadores. Seguiremos recorriendo campañas, así que a estar atentos porque los homenajeados con el correr del ciclo van a ser muchísimos. Ya estoy sintiendo el olor del tuco a esta hora. Con el chorizo colorado Cativelli ahí que se corta antes de ir a la olla. Bueno, yo estaba sintiendo, porque acá, claro, la gente está cocinando, el humo de una parrilla. Vos te vas para la pasta, yo me voy para el asado, ¿te parece? Con Dios la Cativelli. Con choricitos extra. Vamos. Arriba. La semana que viene nos vemos. Chao, que pasen bien. Chao.